Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Sports en Directo, con quien les habla Alejandro Villegas. Hoy vamos a hablar sobre Eugenio Suárez, un poquito sobre eh, Eugenio Suárez, quien está en un nuevo equipo esta temporada, los marineros de Seattle, y basándonos en una nota que está en SportsVenezuela.com de nuestro compañero Joseph ñambre. Pero antes de eso quiero recordarles, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle like a los videos que vean por ahí si les gustan, por supuesto. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. A tratar. Estamos ya rumbo a los 11.000 eh, suscriptores acá en nuestro canal de YouTube. Y seguimos, eh, queremos seguir creciendo, por supuesto, de la mano de todos ustedes. Así que denle like, eh, dejen sus comentarios por acá, por supuesto. Suscríbanse y activen la notificación para que les llegue un aviso a su teléfono cada vez que. Y publiquemos un video de este tipo. Okay. Hablemos sobre Eugenio Suárez, nuestro tema del día de hoy. Antes del comienzo de esta temporada, por supuesto, mucha expectativa, ¿no? Con la llegada de Eugenio Suárez a los marineros de Seattle, el retiro de Kyle Seager, pues le abrió la puerta a los marineros a tratar de hacer algún movimiento que pudiese reforzar esa posición y. Eh, lo hicieron con Eugenio Suárez, que ha venido de bueno, ciertas campañas con mucha demostración de poder, ¿no? De hecho, hace poco llegó a los, a los 100 cuadrangulares en la Gran Carpa, a los 200 cuadrangulares en la Gran Carpa. Eh, hasta ahora, hasta, hasta este pasado lunes, Eugenio Suárez tenía, eh, bueno, obviamente eh, ha pasado ya un par de días, pero nueve honrones, ¿no? Un poco demostrando su poder, Eugenio Suárez con los marines de Seattle, nueve honrones, 23 carreras impulsadas al día de hoy, jueves, que estamos grabando esto. 35 hits en 162 turnos, quizás no la mejor demostración en cuanto a la cantidad de imparables, pero sí en cuanto al poder, no. Eh, a pesar de que no ha podido ser una bujía ofensiva en cuanto a promedio, y ya sabemos que en el viejo de grandes ligas estamos viviendo un año en el que los promedios no son los que estamos acostumbrados, no. Eh, por la pelota, por el picheo, por los ajustes, por lo que ustedes crean que está sucediendo, hay que ver. Quizás que sucede cuando termine la temporada y hacer ya un balance completo con todos los datos eh, ya, y contrastarlo ¿no? con temporadas anteriores. Pero en todo caso, eh, de esos 30... ¿Cuántos hits? 35 hits que lleva Eugenio Suárez hasta los momentos. Un total de 19 han sido extrabases. 9 dobles, un triple. Y nueve honrones, 23 carreras impulsadas y 25 anotadas. Esto hasta el lunes ya le dimos los eh, promedios actualizados. En este momento, 25 anotadas exactamente. 23 carreras impulsadas. Pero hablando del OVP, apenas 306 no se ha envasado tanto. Y su OPS en, en 757. Producto, bueno, de este bajo promedio de envasado. Pero Eugenio Suárez está haciendo su trabajo en cuanto a la producción de cuadrangulares, ¿no? Eh, en sus últimos. 15 juegos, 246. Así de mal estuvo en su comienzo de temporada Eugenio Suárez. Y de hecho, vámonos a, a suprimir mes. Vamos a dividirlo por mes. En el mes de abril, a ver, vamos a ver acá. En el mes de abril, Eugenio Suárez, déjame ver, esto es la temporada regular, sí. Un segundo, en el mes de abril batió 230 y en el mes de mayo hasta ahora 205. Pero. En cuanto a la cantidad de jonrones, abril tres jonrones, mayo 6 cuadrangulares. Ahí está la diferencia, el doble de jonrones para Eugenio Suárez en este mes de abril, eh, subiendo un poco ese ritmo ofensivo y ojo, todavía creemos que puede eh, producir un poco más Eugenio Suárez en Seattle, no, obviamente el ajuste que tiene que hacer y, y todo el trabajo que tiene que hacer Eugenio Suárez para tratar de recuperarse de un comienzo lento, pero eh, importante. Porque eh, depende mucho Seattle de la producción ofensiva del venezolano. Tuvimos la oportunidad de verlo por acá en Miami hace relativamente poco. Y pues eh, a ver si eh, logra entonces una mejor actuación. A ver, dice Joseph Ñambre. En este periodo, hablando de, de una cadena de ocho duelos en las que conectó un imparable, al menos un imparable, su racha más larga hasta ahora en la temporada, negoció un par de boletos. Dice. Eh, Comanda la indeseada estadística de ponches, ¿no? Con 59. Esto recordamos una nota de hace un par de días. 59, bueno, de ayer exactamente en la noche. Eh, 59 ponches hasta ahora, demasiados ponches, por supuesto. Pero es parte también del béisbol moderno, ¿no? Que estamos viviendo. Eh, entre los criollos, está empatado junto a José Altuve con esas 9 cuadrangulares. Y está cuarto en cuanto a dobles con 9. Eduardo Escobar, de los Mets de Nueva York, tiene 11 para hablar un poco y compararlo con los otros venezolanos. Solamente César Hernández de los Medias Blancas de Chicago, Tairo Estrada de los Gigantes de San Francisco, y K.B. Ruiz, que está teniendo un buen año, y vamos a tener un episodio sobre K.B. Ruiz para repasar un poco todo lo que ha sido su actuación. Poseen más dobles que eh, Eugenio Suárez. Así que. Entre los venezolanos, destacando también a Eugenio Suárez, y queríamos hacer el episodio de hoy sobre el tercera base de los marineros de Seattle. Ya saben que Eber Ruiz va a ser pronto, además, pronto también tendremos un eh, nuevo episodio de Debate de Béisbol junto a Andrés Espinosa y César Sequera Ramos acá en el canal de YouTube de Sports Venezuela. Vamos a repasar las posiciones rápidamente, las posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Recordándoles, por favor, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, qué tipo de videos les gustaría ver más a menudo Qué tipo de debate, qué temas ¿no? De debate también A lo largo del béisbol A ver qué, qué más podemos hacer Por todos ustedes acá en nuestro canal de YouTube Los Yankees de Nueva York El mejor récord del béisbol, 31 y 13 Cuatro juegos y medio por encima de Tampa 7 y medio sobre Toronto, que te, eh, ambos con récord positivo, ya con récord negativo. Boston 20, 20 y 23 a 10 juegos y medio y Baltimore a, a 13 juegos y medio con 18 y 27. En el centro de la liga americana, Minnesota 27 victorias, 17 derrotas. 4 eh, juegos y medio por encima de los medias blancas de Chicago. 7 sobre Cleveland, 11 y medio sobre Detroit y 12 sobre los Reales de Kansas City. Houston en el oeste de la Liga Americana, 29 victorias, 16 derrotas, Dos juegos encima de los Angelinos de Anaheim, que han tenido un muy buen comienzo eh, con 27 y 18. Texas ya con récord negativo, estos tres equipos: Texas, Oakland y Seattle. Seattle eh, tratando de remontar esta cuesta, a ver si puede luchar para meterse en, en la lucha por los comodines. En estos momentos a nueve juegos de Los Ángeles de Anaheim y de los Astros de Houston a 11 con 18 y 27. En la Liga Nacional los Mets de Nueva York 29 y 17, un muy buen comienzo de los Mets de Nueva York, el único equipo con récord positivo en la división este de la Liga Nacional. Atlanta a 7, Filadelfia a 8, los Marlins de Miami a 9 y Washington a 13 juegos y medio. Milwaukee en el centro de la Liga Nacional, 28 victorias, 16 derrotas. San Luis 24 y 19, 3 juegos y medio ahí de diferencia. El resto con récord negativo, los Chicago Cubs a 9 juegos y medio igual que los Piratas de Pittsburgh y los eh, Rojos de Cincinnati a, juego, a 14 juegos y medio de la punta. En el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles 29 victorias, 14 derrotas. San Diego 28 y 16 a juego y medio. San Francisco, 24 y 19 a 5 juegos, Arizona también con un récord positivo 23 y 22 a 7 juegos. En estos momentos, quizás la eh, división más competitiva del béisbol, ¿no? A ver, sí. Sí, porque eh, en el este de la Liga Americana solamente tres tienen récord positivo. De resto, en cada una del resto de las divisiones, al menos dos o tres equipos tienen récord negativo, así que esta es la liga nacional el oeste es la división más competitiva hasta ahora y sin embargo Arizona está a 7 juegos de la punta y Colorado cierra el grupo con 20 y 23 a 9 juegos de los hoyos de Los Ángeles así que bueno, nada, será hasta una nueva edición de Sports en Directo, recuerden suscribirse darle like, dejar sus comentarios y activar la campanita, un abrazo, feliz día y será hasta la próxima